enero tendrán una ambulancia en el Hospital Rodolfo para el uso particular del hospital. Sí, es muy necesario porque yo aquí estamos y lo tengo. Y el hospital realmente no puede manejar todo. Yo estoy seguro que aunque había ambulancia, se iba a morir como quiera. No, realmente las condiciones de él no podía permanecer mucho tiempo vivo porque estaba muy traumatizado. Pero realmente la gente lo que entiende es que por el uso de la ambulancia y por el tiempo que se toma es que el paciente muere. No entienden que es realmente porque fisiológicamente no estaba apto para vivir más horas, pero realmente él no estaba bien. Él llegó inconsciente al hospital cuando llegó. Sí, eso pasa. En otro día, hace un tiempecito, le dieron una puñalada a un tipo ahí frente al cementerio. El corazón. El pasado corazón era dorado. Cuando llegan allá. Julio, mira, él va a ser mientras en la ambulancia y ponte en contacto con ellos, que llevamos a la directora. Hoy va a venir el ejército, porque okay. Yo vivo preparado para emergencia. Mañana, un día nosotros y un día el ejército. Okay. Pero mañana viene yo aquí a las 8 y hoy viene el ejército. Cuando yo se vaya. Mañana va a la ambulancia con los preparados. Vamos a hablar con la comunidad. Sí, vamos a hablar. Sí, vamos a hablar con la comunidad. Vamos a hablar con la comunidad. Necesito un informe de ti porque quiero que tú vayas conmigo el 27 a un congreso que tenemos comunitario. Okay. Okay. Me da tu tarjeta. Una buena noticia. El doctor Cruz y Minian, escuchen. El doctor Cruz y Minian, a través del general Guatí, quien es el regional en la zona, con su buen corazón que le caracteriza, ha donado una ambulancia para el hospital. Pero le tenemos otra noticia. Silencio. Además de esta ambulancia, tenemos también, hay dos ambulancias en Jaina, de la cual el síndico de Pedro Brand va a dejar una fija aquí en el hospital también. Y además de esa, el general Zeng de la Fuerza Aérea, escúchenme. O sea que ahora el municipio va a tener 4 ambulancias. Escuchen otra cosa. Estamos buscando un enlace comunitario en el hospital para que ustedes tengan acceso a los servicios del hospital. Eso es importante. Y otra cosa, los líderes tenemos que reunirnos para una serie de demandas que la vamos a estudiar con ustedes para ver qué le podemos resolver dentro de las posibilidades. O sea que gracias por esa lucha, que Dios los bendiga. Amén. Cuando nos enteramos de la situación, de una lucha que ustedes hacían por una causa justa, de verdad. ¡Bien! Y los felicito por esa causa. El general ahí me llama y venían a esta situación. Yo no quiero que jamás un policía me agrede a un ciudadano, porque ellos son ciudadanos y es una causa justa. Oigo, general, ¿qué vamos a hacer? Digo, bueno, como Salud Pública se comprometió a tener una ambulancia aquí en enero, ese tiempo, no importa que la traiga o no, ellos se comprometieron. Sí. Tanto general San Paulino, Chávez Carrasco, vamos a cubrir ellos, un día ellos y un día la fundación. Así que hoy mismo se queda la ambulancia del ejército, mañana la fundación y así sucesivamente. Si en enero Salud Pública no nos ha cumplido, ya saben cómo se ve.